Thank you very much. We are all feeling the presence of our Lord Jesus Christ among us this morning. We can tap the power of our God through our prayer. Podemos conectarnos al poder de Dios a través de la oración. When you pray, generally you have two types of prayer. Generalmente tenemos dos tipos de oración. First type of prayer is kind of the fellowship prayer. La primera clase de oración es como una oración de comunión. You can have deep fellowship with your Lord Jesus Christ. Usted puede tener comunión con el Señor Jesucristo. And you can pray about various subjects. Y puede orar acerca de muchas cosas. And you can enjoy the deep fellowship with God. Y usted puede gozarse de esa comunión profunda con el And Señor. And fellowship in prayer is very necessary. Y la oración en comunión con Dios es muy importante. Through much fellowship you can have joy, love, peace of God in your life. A través de mucha comunión usted puede tener esa paz y gozo en su But corazón. But you should also have another type of prayer. Pero usted también tiene que ejercitar otra clase de oración. That is prayer of intercession and prayer of task. To fulfill the God's will. Y esa es la oración de intercesión y de lo que usted tiene que hacer para él. I call the task prayer. Yo le hablo de esto de una oración de tarea. That's far more than fellowshipping. Mucho más que la comunión. In task prayer, you must get work achieved. En esto usted tiene que llevar a cabo la obra que Dios le dio. In task prayer, you must have definite results out of your prayer. En esta oración usted tiene que tener resultados definitivos de la oración. In Luke chapter 18, Jesus Christ is talking about this task prayer. En el capítulo 18 de San Lucas, el Señor Jesucristo nos habla acerca de esta clase de oración. Jesus said, "Men ought always pray and do never lose heart." Dice el Señor Jesucristo que el hombre debe orar siempre y no desmayar. When you pray, always the devil try to put obstacles before you. Cuando usted trata de orar, el diablo siempre pone obstáculos delante de usted. And you will lose patience. Y usted como que pierde la paciencia. And after much struggle, then you easily give up. Y después de lucha, usted como que abandona. Brothers and sisters, in task prayer, you must persist. Pero hermanos, cuando estamos en esta clase de oración, tenemos que perseverar. You should have more patience than the devil has. Tiene que tener más paciencia de la que tiene el diablo. Then finally you can prevail over the devil. Y luego finalmente usted puede prevalecer sobre el diablo. Jesus said this illustration. El Señor Jesucristo nos presentó esta ilustración. In one city there lived an unjust judge. En una ciudad vivía un juez injusto. He was not afraid of God. No temía a Dios. Nor did he regard human beings. Ni siquiera respetaba al ser humano. And there also lived a poor widow. También vivía allí una viuda pobre. She had no help at all in her life. No tenía ninguna ayuda en su vida. But she was mistreated by the neighbor. Pero era maltratada por sus vecinos. She had deep hurt in her heart. Tenía un dolor profundo, heridas profundas en su corazón. So she came to this unjust judge. Y ella vino a este juez injusto. Oh, avenge me of my enemy. Por favor, véngame de mis enemigos. But the unjust judge laughed to scorn. Pero el juez injusto se rió de ella. Who are you? ¿Quién eres tú? You have no position. No tienes posición. Nor you have money. No tienes dinero. Nor you have any fame. No tienes nada. Why should I listen to you? ¿Por qué tengo que escucharte a ti? For a little while he would not listen to her. Por un poco de tiempo él no la quiso escuchar. But she kept coming to him. Pero ella siguió viniendo she a él. She kept crying to him. Siguió llorándole a él. Avenge me of my enemy. Véngame de mis enemigos. Spring, summer, autumn, winter, she came. Él continuó viniendo a él. Finally, this unjust judge was harassed by her. Finalmente, este juez injusto se sintió ya cansado de ella. He said, look at this widow. Mira esta viuda. By continual coming, she wearies me. Ella viene continuamente y me está ya cansando. I can't stand any longer. Ya no la aguanto más. I should solve her problem. Tengo que solucionar su problema. So he avenged her enemy. Así que él la vengó de sus enemigos. And Jesus listened to the word of this unjust judge. Jesús dijo, escuchen las palabras de este juez injusto. Wouldn't your heavenly Father listen to your prayer quickly? ¿No escuchará más vuestro Padre Celestial a vuestras oraciones? Would he suffer very long? ¿Se aguantará mucho? He wouldn't suffer too long. Él no esperará mucho para contestar. He will speedily solve your problem. Él pronto responderá su problema. Let us learn lessons how to
have the prayer of task through this story. Así que aprendamos la lección de esta historia acerca de la oración de la obra de Dios. Number one, this widow has a clear-cut objective in her prayer. En primer lugar, esta mujer tenía un objetivo claro de lo que quería. In fellowship prayer, you can have various objectives. En la oración de comunión usted tiene muchos objetivos. But in task prayer you must have one clear cut goal. Pero en la oración específica de tarea tiene que tener una cosa muy clara. You should have a bull's eye to focus on. Usted tiene que tener una meta, el ojo del buey donde apunta. She had only one clear cut goal. Ella tenía una sola meta en mente. Get justice for me. Es de conseguir justicia para Clara. When you have foggy objective, usted tiene algo que está nublado. Your prayer will be foggy. Su oración también va a estar nublada. But when you have clear-cut objective, pero cuando tiene un objetivo claro, your prayer can be a two-edged sword. Usted, su oración va a ser respuesta. So whenever you pray, así que cuando usted ora, have a clear-cut goal in your heart. Tenga un objetivo claro en su corazón. And number two. Segundo lugar, when you pray, don't pray with many words. Cuando usted ore, no use muchas palabras. In fellowship prayer, you can use many words. En la oración de comunión, usted puede usar muchas palabras. You can use many flowery words. Puede usar muchas palabras florecidas. Your prayer can be very rhetorical. Puede ser una oración retórica. But in task prayer, pero en la oración principal you que usted quiere algo, focus on one goal absolutely. Usted enfoque una sola meta. You should compound upon that goal over and over again. Usted tiene que venir golpeando una y otra vez. This widow never used a flowery word in her prayer. Nunca usamos palabras bonitas en esta clase de oración. She prayed very simply. Esta mujer oró muy and simple. And she prayed over and over again. Y ella hizo esta oración una y otra vez. Avenge me of my enemy. Véngame de mis enemigos. Then she came again and said, avenge me of my enemy. Volvió otra vez, véngame de mis enemigos. Then again she came and said, avenge me of my enemy. Y volvió otra vez, véngame de mis enemigos. She used one sentence over and over again. Usó una sola oración una y otra vez. She would hit on her goal over and over again. Golpeaba la puerta una y otra vez. You should do the same thing. Usted tiene que hacer lo mismo. When I was a young man, cuando era joven, I was serving in Korean military. Estaba en el servicio militar coreano. And I was wounded. Y me hirieron. And they took me to hospital. Me llevaron al hospital. And they had operation on my intestine for 8 hours. Y ellos operaron en mis intestinos por 8 horas. And then I was discharged from the service. Y luego me dejaron salir del servicio. Since that time on, I began to have a intestinal inflammation. Y desde entonces tenía inflamación intestinal. I could never eat any raw fish any longer. Ni siquiera podía comer el pescado crudo ya. You know, I always enjoy eating the Japanese sushi very much. Siempre me gustaba comer el sushi japonés. But since that time when I eat Japanese sushi, I would have a terrible pain. Pero desde entonces cuando comía el sushi japonés tenía dolor. So I could not touch raw fish. Así que no podía tocar el pescado crudo. For more than 40 years, I could not dare even touch raw fish. Por más de 40 años ni me atreví a tocar el pescado crudo. But 3 years ago, I was in Budapest, Hungary. Pero hace 3 años atrás estaba en Budapest, Hungría. We were conducting big campaign there. Teníamos una gran cruzada allí. One day I was praying in the hotel. Un día estaba orando en el hotel. The Holy Spirit spoke to my heart. El Espíritu Santo me habló al corazón. Son, why do you keep this sickness so long in your body? Me dijo, hijo, ¿por qué mantienes esta enfermedad tanto tiempo en tu corazón? I said, Father, this is a thorn in my flesh. Y le dije, Señor, esto es una espina. I said, this sickness is from devil. Dijo, esta enfermedad viene del diablo. But I said, I prayed for many times to be healed. Pero dije, oré muchas veces para ser sano. But you did not respond. Y tú no me contestaste. But God said, you did not pray the focused prayer. Pero me dijo el Señor, no oraste con un foco especial. You were using a lot of rhetorical words. Estabas usando muchas palabras retóricas. You were not really punching the nose of devil. Tú no estabas golpeando al diablo en la nariz. You were scratching all over his body. Usted estaba pegando por todo el cuerpo. God said, be very simple and punchy. Tienes que ser simple y tienes que golpearlo. So I said, I'm sorry. I sat down. Le dije, lo siento. And I began to pray. Oh God, heal this inflammation. Oh Señor, sana esta inflamación. Heal this inflammation. Sana esta inflamación. For more than 1 hour, I prayed simple prayer. Por más de una hora oré esta oración simple. Suddenly, I felt free. Finalmente, me sentí libre. So I came home. Volví a mi casa. And that night,
my wife gave me a bowl full of the raw fish. Mi esposa me dio un plato de comida de pescado crudo. And by faith I ate all of them. Y por fe lo comí todo. And that evening I was expecting the pain to grip me. Y esa noche estaba esperando que el dolor me agarrara. But I was all right. Pero estaba bien. So next day I went to a Japanese restaurant. El día siguiente fui al restaurante japonés. I ate all the sushi that I would like to eat. Comí todo el sushi que quería. But I was free, I had no pain. Pero estaba libre, no tenía más dolor. Since that time until now, I'm enjoying raw fish almost every day. Desde entonces he estado gozando ese pescado casi todos los días. I was deceived by Satan for 40 years. El diablo me engañó por 40 años. I could have enjoyed the sushi for 40 years if I had known the truth. Podía haber gozado del sushi por 40 años y sabía la verdad. Bible says, "Ye shall know the truth, and truth shall make you free." La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. When you put up fight against the devil, cuando usted pelea contra el demonio, you need sheer patience. Necesita mucha paciencia. But people say, "No, we don't have patience." La gente no tiene paciencia. That's a lie. Pero tiene que tenerla. You are born with patience. Usted ha nacido con paciencia. But sometimes in your life you just gave up to be patient. Pero quizás en algún tiempo de su vida ha dejado de ser paciente. When you are baby. Cuando eres pequeña. Luego trata de pararte. How many times did you fall? ¿Cuántas veces caes? Maybe 100 times. Quizás 100 veces. Your mama and daddy would have said to you. Tu mamá y papá te dicen, levántate, levántate. But you wobble and you fall. Y ahí estás tratando y te caes. But you never give up. Pero nunca abandonas. You try again and again. Tratas una y otra. Finally you succeeded. Finalmente ya ganaste. To make a success. Eres un éxito. You need more patience than wisdom. Para tener éxito tiene que tener más paciencia que el diablo. Many wise people fail in their life. Mucha gente sabia fallan su vida. Because they are too wise to be patient. Porque son mucho más sabios que la paciencia. They easily give up. Abandonan rápidamente. But those people who have common IQ make success. Pero aquellos que quieren tener éxito. Because they have sheer determination to persist. Están determinados para persistir. We are all fallen generation. Somos una generación caída. We are bound to make mistakes in our lives. Vamos a hacer errores en nuestra vida. But we should rise up again. Pero nos levantamos otra again. Vez. Nos levantamos. God is most patient person in the universe. El Señor es el hombre más paciente del universo. If he had not been patient with you, si él no hubiese tenido paciencia you con have been usted, destroyed by his judgment for a long time ago. Hubieras estado destruido hace mucho tiempo. How many times have you fallen since you were born again? ¿Cuántas veces ha caído usted desde que nació de nuevo? Countless times. Muchas veces. But God said, stand up. Pero el Señor dice, levántate, levántate. You never fail. Nunca don't give up. No abandones. Stand up again. Levántate walk, otra vez. Walk. Camina. He had been patient with you. Él ha sido paciente so con you usted. Are what you are now because of patience of our God. Así que usted está aquí por la paciencia de I Satanás. Have been in ministry for 42 years. He estado en el ministerio por 42 años. 1968 when I started my ministry. En 1958 cuando comencé I was el ministerio. Under the old American marine tent. Estaba allí bajo una carpa. And I was on the earthen floor. Y estaba con la tierra por el piso. I had only 5 persons. Tenía solamente 5 personas. And devil come to me. Y el diablo vino a mí. You have nothing to do here. No tiene nada que hacer you aquí. Are defeated from beginning. Estás derrotado desde you comienzo. Won't make success. No vas a tener éxito. You can never build a big church here. Nunca vas a hacer una gran iglesia aquí. But whenever I prayed, pero cuando oré, the Holy Spirit put visions and dream in me. El Espíritu Santo me dio visiones dentro I saw 3,000 people there. Vi a 3,000 personas allí. So when I depend upon my 5 senses, y luego cuando yo dependía sobre mis I sentidos, received all the attack from Satan. Recibía todos los golpes de Satanás. And I was scared. Y estaba asustado. But when I closed my eyes, pero cuando cerré mis ojos, when I looked to the throne of God, cuando miré al trono de Dios, God, the Holy Spirit put the visions and dream in my heart. El Espíritu Santo puso visiones en mi corazón. And I was strengthened. Y fui fortalecido. So by and by, I was completely brainwashed by the vision of the Holy Spirit. Así que el Espíritu Santo completamente lavó mi cerebro. Even though I had 5 persons, aunque tenía solo 5 personas, I spoke as if I was speaking to the 3,000. Predicaba como si le estaba predicando a 3,000. People put their finger into ears. La gente póngase sus manos. Pastor, sus dedos, don't sus shout. Escucha a Dios. You are hurting our ears.
Está lastimando nuestros oídos. You only speak to five persons. Solamente le estás hablando no way. A cinco personas. I'm speaking pastor, to the 3,000. No, le dije, estoy predicando santo. And I began to walk like a pastor of the 3,000 with great Así authority. Así que comencé a caminar con autoridad como un pastor de 3,000 personas. Because the Holy Spirit changed my life. Porque el Espíritu Santo cambió mi vida. And I believed. Y creí. And in the Holy Spirit I was patient. Y en el Espíritu Santo tuve paciencia. I patiently preached. Prediqué pacientemente. Then in 1964. Luego en 1964. I was preaching to the 3,000 people. Estaba predicándole a las 3,000 personas. Don't give up. No abandone. When you pray. Cuando ora. Don't give up. No abandone. This 21st century. En este 21 siglo. The activity of Satan is all over the world. La actividad del diablo está en todo el mundo. But church should wake up. Pero la iglesia debe despertar. Church has a task to achieve. Debe despertarse. We must preach to the end of the world. Tenemos que predicar hasta el fin del mundo. And start from your own house. Comenzando en su propia casa. Kneel down and pray. Debemos orar. Pray with a clear goal. Ore con una claridad. Pray with the simplicity of your word. Ore con simplicidad de palabra. Pray with tremendous patience. Ore con mucha paciencia. Pray with all the urgency in your heart. Ore con toda urgencia en Use su corazón. All the emotion in your heart. Cry and Use pray. Todas las emociones de su corazón. Llore. And finally believe. Y finalmente crea.